hijos de puta. ¿Qué pasó con Alicia? Pasamos unas horas larguísimas esperando noticias en el Carlini. Nosotros tenemos que marcharnos ya. ¿Ahora la dejas aquí tirada? Entiéndelo. Hemos informado al grupo legal que se encargará de todo. Nosotros no podemos hacer nada más. Nuestro autobús tiene que salir. Mira, me da igual. Yo me quedo aquí a esperarla. Espero que tengan suerte. Hasta la vista, compañeros. Pues yo creo que nosotros también deberíamos ir pensando en irnos, ¿eh? ¿Que no? Tío, ya has oído a Pablo, tío, que no se puede hacer nada más. Que no podemos quedarnos aquí esperando a que la suelten. Mira. Marcha para el Carlini, tío. ¡Alicia! ¡José! ¡Alicia! Dijeron que estabas en la escuela, tío. Estaba allí. Pero cuando la policía entró, yo me escapé por una ventana. Estábamos durmiendo, tío. Ejército de soñadores venidos desde todos los rincones del mundo tomó las calles de Génova durante 3 días, poniendo así en jaque a los hombres más poderosos del planeta. Fue un ejemplo más de la fuerza de la unidad. Génova fue un grito por el cambio, una demostración de rechazo hacia este sistema que nos aliena y esclaviza, que se alimenta con la vida de millones de explotados y que transforma a los seres humanos en simples consumidores, en productos, en cosas. Génova demostró una vez más que somos muchos los que aspiramos a algo mejor, los que tenemos la esperanza de que otro mundo es posible y de que cada día se encuentra mucho más cerca. A todos vosotros, gracias.